a tener cerrado el micrófono, por favor, para evitar algunas congestiones. Le cerró el micrófono, No hay doctor. audio, no hay audio, no hay audio. Palau cerró el micrófono. ¿O será que silenciaron a todos? No, no, solo él. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyar el atletismo colombiano, por apoyar el deporte nacional. En esta ocasión, la Federación Colombiana de Atletismo y el Comité Olímpico Colombiano nos han invitado para conocer lo que tiene que ver con todos los detalles de una poderosa nómina, histórica nómina que lleva a Colombia al Campeonato Suramericano de Atletismo en Guayaquil, un evento que inicialmente, como ustedes lo saben, se iba a realizar en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Posteriormente, Colombia, a través de Ibagué, procuró hacer el campeonato. Y finalmente, en una votación donde Brasil, Ecuador y Colombia aspiraron a este campeonato suramericano, terminó siendo Ecuador la sede. Por eso el próximo fin de semana, Colombia, después de grandes esfuerzos de la Federación Colombiana, el Comité Olímpico Colombiano, con el apoyo del Ministerio del Deporte y los institutos regionales de deportes, Colombia va con una nómina muy fuerte, muy numerosa, en una demostración de un gran trabajo de las ligas regionales, de los institutos y de todo el estamento deportivo, procurando la mayor cantidad de cupos, y no solamente cantidad, sino calidad de cupos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso entonces estamos aquí en esto que indiscutiblemente es una convocatoria muy interesante por parte de la Federación Colombiana, repito, y el Comité Olímpico Colombiano. Nos acompaña el doctor Ramiro Varela Marmolejo como presidente de la Federación, el doctor Ciro Solano Hurtado como nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano. Y estarán también, naturalmente, con nosotros los miembros del Comité Ejecutivo, del Comité de la Federación Colombiana de Atletismo. Por eso, inicialmente, en esta rueda de prensa, quiero darle la bienvenida al doctor Ramiro Varela Marmolejo, nuestro presidente, uno de nuestros anfitriones, y que estará, obviamente, con nuestra delegación viajando el día de mañana. Doctor Ramiro, bienvenido y muchas gracias por esta convocatoria que ustedes hacen en la prensa colombiana. Muchas gracias, Héctor. Un saludo muy especial a todos los periodistas del país convocados para esta rueda de prensa, donde aspiramos a decirles nuestro proyecto al suramericano de atletismo de mayores número 52 en la ciudad de Guayaquil, que es en el fondo una cita preolímpica dentro del ciclo que estamos iniciando el proceso final para llegar a Tokio 2021. Hemos convocado al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo, hemos convocado la mejor nómina que se encuentra en el país para aspirar a tener ese cupo añorado tanto por ranking como por marca. Ya tenemos 19 clasificados, que es una cifra muy importante en el contexto nacional e internacional. También hemos convocado a este suramericano a los atletas que están proyectados hacia el Campeonato Mundial de Nairobi, que es U20, y por supuesto para los Panamericanos de Cali Junior 2021. Reitero la gratitud a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo, al gerente, a sus funcionarios, al presidente y miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte, que es nuestro, en el Sistema Nacional del Deporte, nuestro gran aliado. Bienvenidos todos, periodistas de Colombia. Muchas gracias, Héctor. A usted, doctor Ramiro Varela, por esta presentación y esta convocatoria. Nos encanta mucho a quienes amamos no solamente el atletismo, sino el deporte, y quienes estamos tan pendientes de esta cita olímpica de Tokio, pues saber que este proceso, que este torneo preolímpico va tan nutrido en cuanto a posibilidades y ante una muy buena nómina. Quiero invitar ahora al presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Ciro Solano Hurtado,
en esta rueda de prensa, nos acompaña. Bienvenido, presidente, qué bueno estar con usted a esta hora. Buenos días, don Héctor. Un saludo muy, muy especial a todos los periodistas que nos acompañan en la mañana del día de hoy. Saludar muy especialmente al presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, ingeniero Ramiro Varela, a su comité ejecutivo. Igualmente veo al diputado del departamento de Cundinamarca, Wilson. Tengo un lapso sobre su apellido, pero bueno. Flores. Me complace que esté con nosotros. Por algo está con nosotros en el día de hoy. Y especialmente a los atletas, Iván González, que lo veo por ahí, a Valeria Cabeza, algunos entrenadores como Mirta Brut. La verdad es que es placentero porque me siento como pez en el agua. Es mi deporte, donde me formé, donde pasé momentos inolvidables gracias al buen trabajo y a los resultados de muchos años. Y de verdad que veo una delegación poderosa, grande, no solamente con atletas de experiencia, sino jóvenes, como lo dijo el ingeniero Varela. Ahí hay atletas como Valeria Cabeza, atletas que se están pensando en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, que va a ser en el mes de noviembre, igualmente con el Mundial de Nairobi, y algunos atletas con posibilidades de ir a Tokio. La verdad que se ha hecho un esfuerzo grande, y de verdad que el atletismo colombiano está mostrando resultados. Por algo está intentando llegar a los 30 atletas como mínimo a Tokio 2020, creemos en esa posibilidad, y la verdad es que este evento va a ser sensacional. Desde Guayaquil he visto nómina de Brasil, de Chile. De verdad que es un auténtico campeonato clasificatorio a Tokio 2020. En nombre del Comité Olímpico Colombiano, desearle el mayor de los éxitos a cada uno de los miembros que conforman esta delegación, y felicitar a la Federación Colombiana de Atletismo, a los institutos departamentales, al IDRD, que se hicieron presente para que esta delegación pudiera llegar a Guayaquil, Ecuador. Y a ustedes, los periodistas, muchas gracias por ser más visible a nuestro atletismo colombiano. Muchísimas gracias, don Héctor. Doctor Ciro, qué bueno tenerlo ya en estas sesiones del atletismo, hablando de esa manera. Usted, que es un hombre de esas entrañas del atletismo, indiscutiblemente, ahora como presidente del Comité Olímpico Colombiano. Aquí está un equipo de prensa, un grupo de prensa de todo el país. Hay colegas aquí de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Villavicencio, de Manizales, de Armenia, de una buena cantidad de ciudades del país integradas. Permítame sumarme, no había conectado todavía, no había visto la presencia de Valeria Cabezas, gran atleta del país, indiscutiblemente. También a Iván González, me encanta mucho verlo aquí, a Mirta Brack, que durante tanto tiempo nos dio resultados fantásticos en las pruebas de la velocidad y en el relevo, y pues hoy la tenemos como una de las grandes entrenadoras de la velocidad en Colombia, de modo que muy bueno tener aquí también a Mirta Braca, esta sanandresana, un abrazo para ella, y bueno, también estarán dispuestos a integrarse en esta rueda de prensa con su saludo y con las respuestas. Invito ahora al doctor Félix Marrugo, miembro de la Federación Colombiana de Atletismo, responsable de tantas cosas que hay en esta federación, como quiero saludar al doctor Jorge Franco Pineda, miembro de la federación, por inconvenientes de salud no nos acompaña hoy. Un gran abrazo para él, que ha sido otro gran dirigente del atletismo en Colombia, indiscutiblemente. Le mando un abrazo, doctor Jorge Franco, esperamos su pronta recuperación. Ya veo al doctor Félix Marrugo Torres con nosotros, ex Granada, decatlonista. Nos encanta mucho tenerlo aquí y que usted sea el hombre que nos dé a conocer esta poderosísima nómina que lleva a Colombia para este campeonato suramericano, un verdadero preolímpico, todo este fin de semana. Un abrazo, doctor Félix, y la prensa colombiana lo está escuchando.
Muchas gracias, don Héctor, muy amable. Gracias al doctor Ciro y a Ramiro por esas palabras que hicieron en beneficio de todos los aportes que nos han hecho para el crecimiento del atletismo. Pero se les olvidó algo. Se les olvidó que Correcaminos ha hecho una tarea incesante, bastante importante e interesante, que hoy nos ha llevado a un sitial en el tema del semifondo y fondo a nivel sudamericano y yo diría que a nivel mundial. A nombre personal y del Comité Ejecutivo de la Federación le agradecemos todo ese apoyo que hemos recibido y hoy contamos con un grupo en el área semifondo y fondo con grandes posibilidades de hacer unas buenas presentaciones en Juegos Olímpicos. Entonces, que quería reiterar y agradecer a la organización Correcaminos todo ese apoyo que llevan 12, 15 años dándonos para el crecimiento en este área. Bueno, referente al tema de nuestra delegación, como lo dijo Ramiro, es una delegación que conformamos con base a tres proyectos. El proyecto sub-20, que es Nairobi 2021 y Cali 2022, que son atletas de la categoría menores de 20 años. 6 atletas de estos grupos ya están participando en este campeonato suramericano. Además de participar, van a competir y a definir muchos puestos importantes. Uno de ellos tiene la posibilidad incluso de participar en Juegos Olímpicos, siempre y cuando ratifique la marca mínima o se consolide en el ranking. Tenemos otra categoría que es la sub-23, referente a los participantes en el evento en Cali, en el mes de noviembre de los Juegos Panamericanos. Allí tenemos 14 atletas. De estos 14 atletas, tenemos 5 que tienen también la posibilidad de buscar mejorar el ranking para Juegos Olímpicos e incluso buscar la marca mínima. Y el otro grupo es conformado por 26 atletas que hoy están en la lista larga con posibilidad de acceder a los Juegos Olímpicos. Entonces, como miramos, es un grupo de 60 atletas bien importante, en donde combinamos diferentes factores. Uno de ellos, aquellos que ya tienen una consolidación en el atletismo, y otros que tienen un presente y van a tener un mejor futuro. Esa es la estructura, cómo hemos creado y cómo hemos conformado esta selección, don Héctor. Muchas gracias. Extraordinario. Muchas gracias a usted, doctor Félix Marrugo, nuestro primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Vamos con primeras preguntas. Luego vendrá otra exposición, pero vamos con las tres primeras preguntas. Colegas, ya han comenzado a reportar inquietudes, de modo que primer turno para don Julio César Sandoval, periodista del atletismo, director de la revista runningcolombia.com. Julio, su primera inquietud en esta rueda de prensa. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor, a usted y a todas las personas que están ahí conectados, a los colegas, a los dirigentes, a Ramiro, por supuesto, a Ciro, muchas gracias por esta convocatoria. Y de verdad que antes de nada, pues no debería uno decir muchas cosas, pero antes de preguntar, pero de verdad que muchas gracias por tener en cuenta tantos atletas para una delegación numerosa para esta participación del Campeonato Sudamericano. No tenemos los nombres todavía, porque espero que nos los den, pero pues uno supone de algunos atletas que ya están muy cerca de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. No sé con qué atletas de pronto está la posibilidad de buscar esos cupos directos. Tenemos 10 atletas preclasificados por escalafón, que algunos deben estar en el suramericano, y otros que seguramente van a buscar la marca mínima. Pensaría que entre los que están opcionados para buscar la marca mínima directamente, me la jugaría yo, por ejemplo, por Melisa González en 400 vallas, por Arnoy Dalmero en salto largo, por Evelis Aguilar en el heptatlón. ¿Hay otros atletas de pronto o esas son las cuentas también? ¿Coinciden con las cuentas de la federación para lograr esas marcas de clasificación? Julio, muchas gracias por la pregunta. A ver, todo eso que tú has mencionado, efectivamente, están hoy en el ranking con una gran posibilidad de quedar en el número determinado que estableció el Comité Olímpico Internacional. Pero yo te puedo hablar de muchos más. Te podría hablar de Yeseida Carrillo, de Jennifer Padilla, de Muriel Coneo, de Valeria González, de María Lucely Murillo, de Larisa Rodríguez, de Flor Denis Ruiz,
te podría hablar de Jainer Moreno en salto triple, que puede ser una grata sorpresa ahorita en el suramericano. En fin, tenemos Fanor Escobar, que hoy está en el grupo de clasificados, pero le falta una competencia. Aspiramos que la competencia del suramericano le dé el puntaje necesario para quedar automáticamente en ese grupo de escogidos olímpicos. Está Yeltsin Robledo, quien debe hacer la marca mínima por lo que está haciendo en sus tiempos. Está Raúl Mena, está Carlos Lemos, que son los conformantes relevo 4x400, está Nicolás Salinas. O sea, hay una gama de deportistas que pasa de 26 con posibilidad. Yo diría que no es fácil acceder a la marca mínima, porque, por ejemplo, en salto alto la marca mínima es 1.94, pero Larisa con el 1.90 está escalando posiciones en ese ranking y divinamente puede quedar entre las 20 primeras. Ese es el objetivo que tenemos y eso que hablamos básicamente de ese grupo que es visible. Ahora, hablemos de semifondo y fondo. Sabemos que tenemos en Mauricio González muy cercano a hacer una marca mínima en 5 en 10. Por eso se montó una estrategia para que sea así, en compañía de Iván, quien ya tiene la marca mínima en maratón. Tenemos el caso de Carolina Tavares, quien está metida en el grupo ranking y necesitamos que consolide con los puntos en el suramericano ese ingreso. Está Muriel Coneo, que también está en la misma condición. Es decir, la idea cuando se conformó la selección fue pensar primero de forma individual en que cada uno de ellos cumpliera su objetivo de clasificar a Juegos Olímpicos. Como dice el doctor Ciro, 30. No, yo creo que deben ser 35 atletas, que es lo que hemos proyectado, es lo que hemos trabajado, fue lo que se planeó desde un principio. Y fíjate, hoy esta selección es una selección muy joven. No tenemos a Katherine, no tenemos a Ortega, no tenemos a Eider, porque ya ellos están consolidados en un proceso a Juegos Olímpicos. No tenemos a Anthony. Y lo que queremos es establecer con este nuevo equipo unos retos y cumplir el objetivo que es clasificar esos 35 atletas a Juegos Olímpicos. Gracias, doctor Félix. Pregunta ahora a José Agustín Martínez, de Antena 2 de RCN. Gracias, Héctor. Saludo cordial para todos. Gran abrazo. Pues ya que acaba de mencionar el doctor Félix el caso de Mauricio González, que se buscará marca con él, se intentará en 5 y 10 mil. Yo vi conectado a Iván González del equipo Porvenir. Y preguntarle, ¿qué conoce de los planes de Mauricio? ¿Cómo serían los planes de Mauricio? ¿Y cómo va, Iván, su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio? Con los buenos días. Hola, José Agustín. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial y muy especial a todos los miembros de la Federación, del Comité Olímpico, a todos los periodistas, a todos los que nos acompañan y están apoyando desde su espacio al atletismo colombiano. Bueno, yo realmente mi preparación va muy bien, ya arranqué hace unas 3 semanitas mi preparación específica para lo que va a ser el maratón olímpico. Estoy en buenas condiciones, estoy en buena forma, estoy entrenando muy bien. La idea de este campeonato sudamericano es, como ustedes muchos ya nos han visto corriendo, junto con mi hermano siempre tratamos de hacer un trabajo en equipo. Así que la idea en esta ocasión que yo estoy clasificado es tratar de ayudarle a él a marcar un ritmo que le sirva y le dé una marca que lo acerque a esa clasificación por ranking o ya sea con la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Además, pues hace parte también de mi preparación. Sabemos que ahorita en pandemia se han cancelado muchos eventos y tal vez no vamos a tener muchas opciones de competencia, así que vamos a aprovechar también este campeonato sudamericano para hacer un chequeo técnico y evaluar de cómo va el entrenamiento de cara al maratón. Gracias, Iván, muy amable. Y muy buen suceso, esperamos en Tokio, hombre, Iván, que haya una muy buena preparación, así con las felicitaciones por ese logro, porque estar ya en los Juegos Olímpicos y en medio de tantas situaciones difíciles es muy importante, muy importante. Gracias, Héctor, saludos. Ya esa es una primera medalla, indiscutiblemente, estar en la nómina selecta de un país como Colombia y en atletismo, un país, un deporte tan interesante. Pregunta ahora a Connie Mora de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. Connie, bienvenida y gracias. Bueno, acá estoy, qué pena, pero es que ando por la calle, pero obviamente siempre acompañándolos. Héctor, un saludo muy especial para ti, para todos los que están conectados.
Y bueno, mi pregunta va para el presidente de la federación y quisiera que nos contara un poquito más en detalle cuál es el objetivo principal de estar en este suramericano y cuál es el objetivo que se tiene también en cuanto a resultados, medallerías, si nos puede decir cuáles son los atletas pues, con los que se espera tener medallas en este evento. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Connie. La verdad, se cambió la ecuación de un suramericano y por eso hemos hablado tanto el doctor Ciro como el doctor Félix, como en mi caso en la introducción, de una cita preolímpica. El primer objetivo es lograr el mayor número de clasificados a Tokio 2021. En segundo, primer lugar, es ubicar un grupo grande para que por ranking puedan clasificar. Ya lo dijo Félix, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo ha establecido un proyecto real de tener 35 atletas a Tokio 2021. En Londres estuvimos 32, en Río estuvimos con 33 y esa pirámide competitiva internacional del atletismo colombiano ha crecido y por lo tanto nuestra figuración en esta oportunidad en Tokio es buscar como mínimo, óigase bien la cifra, de 6 finalistas y ustedes lo saben, con Eider, con Sandra Lorena, con Katherine en triple, en largo, el relevo largo varones, el relevo mixto aspira a clasificar, estamos ahí trabajándolo. Bernardo Baloyes está trabajando fuertemente para ser finalista en 200 metros planos. Tenemos, por supuesto, la gran esperanza de Colombia, de Mauricio Ortega, en lanzamiento del disco, las jabalineras, y bueno, es un grupo bastante grande, el semifondo y fondo, que fue la cabeza de esta reunión, que es la gran apuesta que le vamos a mostrar al continente, primero como lo hicimos en el suramericano de Lima, luego en los panamericanos de Lima, y se fue para el mundial de Doha, Qatar. Aspiramos a 35, creemos que Colombia va a tener 90 clasificados, es un pronóstico de nosotros los directivos del atletismo, y de esa manera nos estamos acercando al 40% de la delegación. Muy importante para nosotros buscar en el Mundial de Nairobi una figuración muy importante con medallería y con finalistas, porque allí nos van a entregar la bandera del Mundial de Atletismo Cali 2022, y por lo tanto Colombia aspira a tener una buena participación y resultados en Nairobi, Kenia. Y ya lo hablé de que queremos una nómina muy competitiva y voluminosa, con grandes resultados y medallería en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Entonces, esos son los objetivos. Ya la medallería en este suramericano, no queremos desglosarla tanto. Yo le doy una cifra, un pronóstico de 13, 14 medallas de oro. Vamos a tener un volumen de medallas muy grande con esa delegación tan importante. Y quiero reiterar la inmensa gratitud en esta rueda de prensa al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano, a los INDER. En esta oportunidad nos tocó apoyarnos en los institutos departamentales para lograr el viaje de algunos atletas. Nosotros nos hemos corrido por el gasto de todo el proceso adicional y nos han proporcionado el 40% de la delegación los institutos regionales. Quiero decirle con emoción a esta rueda de prensa que tenemos 15, representación de 15 departamentos, o mejor, 13 departamentos, Bogotá y uno de las fuerzas militares de la fuerza pública. Esto es algo numeroso, es la delegación más importante, como lo decía Félix Marrugo en su introducción, que internacionalmente ha tenido esa oportunidad de representar a Colombia. Muchas gracias, Kenny. Connie. Doctora Ramiro. Siguiente, gracias. Es importante, gracias Connie, gracias doctor Ramiro. Es importante que nos cuente la logística, antes de seguir con nuevas preguntas de colegas que ya se reportan de diferentes partes del país, la logística, toda esta operación, porque es una nómina
realmente enorme, pocas veces, nunca antes vista en el tema del atletismo, gracias a esta alianza del Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, Federación, los institutos y las ligas. ¿Cómo será toda esta operación el día del viaje? ¿Cómo será ese viaje, el tema operativo allí en territorio ecuatoriano este fin de semana, doctor Ramiro? Bueno, mañana estaremos viajando por dos líneas, directo Bogotá-Guayaquil y vía Panamá, desde la provincia, los que salgan de la provincia de Bogotá a Panamá y allí a Guayaquil. Los últimos que arribaremos será a medianoche a Guayaquil. Vamos a alojarnos en el hotel, se me escapó en este momento, un hotel de 5 estrellas que nos ha dispuesto la organización Guayaquil 2021. Vamos a tener una reunión con todos los atletas, los 6 entrenadores que nos van a acompañar. Aquí está presente Mirta Brook y el cuerpo metodológico, el grupo multidisciplinario tan importante, es el doctor César Mauricio Ruiz del Ministerio del Deporte, que también está aquí en este conversatorio de rueda de prensa. Mañana, el viernes a las 8 de la noche, nos reuniremos entre todos a desarrollar todo el plan de acción final para iniciar competencias el día siguiente. Y bueno, logramos nosotros el desarrollo de esta gran delegación. Lo repito, a mí me gustaría que Ciro Solano fue el Comité Olímpico el que lideró y coordinó la presencia del grupo, digamos, que está en la cita olímpica o en la cita preolímpica. Entonces, esa nómina inicial me gustaría que fuera Ciro, y el resto lo presentará el doctor Félix Marrugo. Doctor Ciro. No, ingeniero, muchas gracias. Dejemos que profesor Félix Marrugos, como coordinador de la Comisión Técnica de la Federación y con quien hemos trabajado armónicamente todo este proceso, que no es de ahora, sino desde hace ya varios años, hemos trabajado de la mano con el profesor Félix, con la Comisión Técnica de la Federación, y la verdad es que nos hemos sentido muy bien, y de ahí los buenos resultados. Hoy en día hay como 10 o 11 atletas de Colombia en el exterior preparándose con todas las garantías para que no tengan inconveniente. Igualmente vamos a hacer con los que salgan seleccionados para Juegos Olímpicos después del Suramericano, porque este sería prácticamente el último test de algunos. Entonces ya estamos llegando al objetivo, y así podemos planificar mejor la preparación con mira a los Juegos. Entonces, profesor Félix, adelante. Gracias, doctor Ciro. Y recordar algo que le dije algún día: la única comisión técnica que se da el lujo de sentarse con el presidente del Comité Olímpico a hablar de su selección en la Federación de Atletismo. Muchas gracias. No, que nos escuchen los demás deportes, eso no es cierto. Me siento con muchos otros. Sino que con muy cómodo. Sus orígenes son estos y seguirán siendo estos, doctor Ciro. Bueno, gracias. Hablemos de las categorías. En la categoría sub-20, en la selección quedó Natalia Linares, Charit Vallecilla. Natalia Linares es una competidora de 100 metros y salto largo. Charit Vallecilla de 200 metros y 100 metros planos. Stephanie López es una muchacha costeña que vive en Boyacá, de 3.000 obstáculos. Con ella aspiramos a hacer récord nacional y hacer la marca mínima al Campeonato Mundial Nairobi. John Paredes, un corredor de 100 metros y de 110 metros vallas del Valle. Jonathan Rodríguez, un corredor de 400 metros y 800 metros. En la categoría sub-23 quedó Angie Palacio, de 400 metros planos. Valeria Cabeza, 400 metros vallas. Brigitte Mayorga, lanzamiento del disco. Larixa Rodríguez, salto alto, que fue un espectáculo en el último campeonato nacional de mayores en la ciudad de Ibagué. Marcela Nazarit, una saltadora de Garrocha. Andrés Palacios, corredor de 100 metros y 200 metros. Camilo Bolívar, un joven corredor de 3.000 obstáculos.
Gerson Ramírez, lanzamiento del disco. Henry Cañas, lanzamiento del disco. Brian Robledo, salto alto. Dalmero, salto largo. Jainer Moreno, salto triple. Ese es el grupo sub-23. Y el grupo de lista larga de olímpico está conformado por Jennifer Padilla, Muriel Coneo, Carolina Tavares, Yeseida Carrillo, Melissa González, María Luceli Murillo, Flordeni Ruiz, Evelis Aguilar, Valeria Araujo, Rosangélica Escobar, Johnny Rentería, Pili Julio, Andrés Ibargüen, Fanor Escobar, Johan Chaverra, Carlos San Martín, Alexander Castañeda, Mauricio González, Yelsin Robledo, Raúl Mena, Carlos Lemos y Nicolás Salina. Este último grupo es el grupo que llamamos de lista larga de Juegos Olímpicos. En sí, esta es la selección, un total de 60 atletas. Y bueno, las expectativas son todas y esperemos los resultados del suramericano que nos van a servir para evaluar la situación en que quedamos para Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, vamos con ronda de preguntas. Invito entonces a Mario Bustamante, con la disponibilidad de nuestros dirigentes, pero también nuestros atletas y nuestra entrenadora Mirta Brack, que están a esta hora en sala. Mario Bustamante. Gracias, Héctor. Un cordial saludo para todos nuestros directivos y dirigentes del atletismo colombiano y a mis colegas y amigos de los medios de comunicación. La pregunta va dirigida al doctor Ciro Solano. Doctor, en épocas anteriores del deporte colombiano, incluso uno de los más damnificado siempre fue el atletismo. Gracias en los últimos años a la gestión de los dirigentes, en el caso suyo, el doctor Baltazar, por nombrar algunos, pues ya el deporte no ha sufrido de esas penurias económicas. Va muy bien con la ayuda y con el aporte del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano, los deportistas a estas justas en Guayaquil. El doctor Ciro, buenos días. Bueno, Mario, un saludo muy especial. Sí, como lo dijo el presidente Ramiro Varela y el doctor Félix Marrugo, nosotros estamos trabajando armónicamente en todos estos procesos. Y era nuestra obligación colaborar y apoyar esta delegación, y la verdad es que usted lo ha escuchado, hay satisfacción por parte de la Federación Colombiana de Atletismo por el gran aporte que ha hecho el Comité Olímpico Colombiano a esta delegación, pero no solamente lo estamos haciendo con el atletismo, con todos los deportes. Ustedes se han dado cuenta todo el apoyo que han tenido los distintos deportes para prepararse y buscar las marcas mínimas con mira a Tokio. Incluso tenemos muchos atletas en el exterior preparándose, no solamente atletismo, y la verdad es que en eso hemos trabajado muy bien con el Ministerio del Deporte, con la empresa privada, con Solidaridad Olímpica, que ha dado un gran aporte, un gran apoyo, con Panam Sport. Tenemos varias fuentes de ingresos y eso redunda en beneficio de nuestros atletas, de nuestros entrenadores, de nuestro deporte colombiano. Gracias. Pregunta ahora Edilson Ballesteros del canal RCN, y se prepara don Chalo Hernández en la ciudad de Cali. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, de verdad, muy, 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 muy buena en estos temas, ya nos acercamos a lo que es Tokio 2020. Mi pregunta es para el doctor Ciro Solano o para el doctor Ramiro, con respecto a qué falta de aquí a Tokio 2020 en el tema del atletismo, qué falta en clasificaciones, cuando se cierran pues ya todo esto de buscar estos cupos a Tokio 2020. Muy amables, gracias. Doctor Ramiro, usted es el anfitrión. Doctor Ciro, usted sabe que es el jefe natural del deporte colombiano. Pero bueno, me ha dado la palabra. Bueno, yo lo dije, el 30 de junio se cierran las definiciones por ranking de los atletas. Los que hagan su marca, por supuesto, clasifican. Nosotros tenemos 19 en este momento, aspiramos a 35
y yo comparto la expresión realista, optimista de Félix Marrugo, de superar ese listón de los 35. Nosotros con eso estaríamos haciendo un gran aporte al deporte colombiano. Indudablemente, ¿qué nos falta? Hemos tenido todo el apoyo impresionante del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano. El trinomio federación en todos los deportes, en atletismo, por supuesto, federación, COC, ministerio, ha funcionado a las mil maravillas. Hemos ido especializando ese proceso de lo que es la preparación del ciclo olímpico. No nos ha faltado absolutamente nada. Todos los viajes internacionales, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, como ustedes lo pudieron ver desde hace específicamente 10 meses que lanzamos la preselección a Tokio 2020 más uno, en rueda de prensa que ustedes nos acompañaron, y allí hemos tenido esa oportunidad de competencia a pesar de la pandemia. Hemos hecho reunión con todos los entrenadores para ver necesidades con ustedes los periodistas, y lo hemos ampliado al tema técnico de la neurociencia, 6 conferencias de científicos para superar este problema de falta de competencia, de falta de infraestructura deportiva para poder competir por el problema de la pandemia, no solamente en Sudamérica, sino en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, todos esos problemas los hemos ido superando. ¿Qué nos falta? Es organizar el equipo, donde quedan ubicados finalmente los, a partir del 30 de junio, todos los clasificados en diferentes concentraciones en Europa, porque hay que amortiguar esa diferencia horaria de 12 horas, 6 horas con Europa, 6 adicionales con el Lejano Oriente, y de esa manera llegar a una concentración también por modalidades, que falta dar esa última organización. Hemos recibido todo el apoyo, que agradecerle a Héctor Palau y un grupo de periodistas que hicieron posible a que el Ministerio de Salud nos apoyara para que todos los deportistas Tokio 2020 más uno tuvieran la doble vacuna. Y bueno, todos los elementos están dados para hacer una gran presentación en la cita olímpica, pero nuestro prerequisito es llegar al 30 de junio en la noche, poder mostrarle al país esos 30 clasificados. Doctor Ciro, ¿nos puede complementar? No, ingeniero, usted lo ha dicho casi todo, solamente falta la recta final, que es el periodo de adaptación que van a tener nuestros atletas, no solamente en atletismo. Ustedes conocen las noticias que provienen de Japón, donde las prefecturas, quienes habían firmado unos convenios con los distintos comités olímpicos del mundo, algunas se están retirando de esos apoyos, y la verdad es que nosotros estamos a la expectativa. Inicialmente no teníamos problema, pero el día lunes recibimos una comunicación de Fukuoka y de Saitama, que son las dos provincias con quien habíamos firmado, que están evaluando esta situación. O sea que si esto no se da, nos va a tocar replantear el lugar final de concentración o adaptación con mira a los Juegos Olímpicos. Ya tenemos algunas alternativas que en su momento la daremos a conocer a cada una de las federaciones respectivas. Doctor Ciro, muy amable, gracias, y al presidente, muchas gracias. Se pusieron de acuerdo los dos presidentes para contestarle a don Edilson. Me parece gracias, que... señor, muy amable, gracias. Qué bien, gracias, Edilson. Sí, gracias, aquí trabajando, haciendo la nota de Egan, pero bueno, ahí vamos. Chao. Muy bien. Aquí espero continuo. Que le quede el espacio para la nota de este suramericano. Y claro, todo el señor, pues por supuesto. Vamos a estar muy pendientes, porque van a llegar noticias, noticias y noticias de este suramericano para engrosar nuestra nómina a los Juegos Olímpicos. Don Chalo, lo veo limadito, lo veo pulidito, quiere decir que está haciendo buen ejercicio. Usted pregunta desde la ciudad de Cali. Gracias, Héctor, y un saludo para todos los colegas. La verdad que me alegra mucho cuando asisto a este tipo de conferencias de prensa, poder saludar a todos los colegas, y en esta oportunidad a los grandes dirigentes del deporte colombiano, como el doctor Ciro Solano y el doctor Ramiro Varela.
acabo de escuchar al doctor Ramiro Varela hablar de un tema pues, que quería abordarles, es el tema de la preparación en medio de la pandemia, en medio de los cierres, en medio de las restricciones. En esa ruta, en ese camino hacia Tokio, doctor Varela, ¿qué cambios ve usted? Porque la preparación se ha visto y la competencia se ha visto alterada, pero ¿qué cambios ve usted? Porque es para todos también a nivel mundial, para llegar en qué nivel a Juegos Olímpicos. ¿Se va a llegar al tope o usted cree que la pandemia en el tema del atletismo puede afectar? Y la misma pregunta se la hago, como decía el doctor Varela, al jefe del deporte colombiano, al doctor Ciro Solano, que me alegra mucho saludar, ya globalmente hablando de todos los deportes, ¿qué tipo de nivel esperan o esperamos los colombianos, doctor Ciro, de en qué nivel van a llegar nuestros atletas allí a Tokio, teniendo en cuenta estos cierres y estas complicaciones de la pandemia? De nuevo, un saludo para todos ustedes y muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Chalo. Yo le hablo siempre con la verdad. Todo el diciembre estuve muy preocupado porque el cierre de escenarios y demás, la falta de integración de algunos entrenadores con sus atletas por el aislamiento, y todo lo que sabemos de la pandemia nos generaba muchísimo problema. Por eso los atletas asumieron con gran responsabilidad esa circunstancia y nosotros hemos entrado en competencia poco a poco. La respuesta indudablemente la daremos el 30 de junio en la noche. ¿Por qué? Porque los primeros resultados en nuestro continente suramericano lo vamos a ver ahora. En Guayaquil, donde hemos llegado a un nivel de preparación, competencia, obviamente arrancamos con los nacionales. Gratitud enorme al gobernador del Tolima, al alcalde Ibagué, los gerentes de los INDER que nos permitieron allá desarrollar 4 eventos nacionales en mes y medio por los problemas de todo el país frente a COVID-19. Entonces tuvimos esas primeras competencias, los atletas han tenido competencia en el exterior, como ustedes se han enterado. Comenzó la Liga Diamante y ya tendremos los primeros resultados en esta semana, la de Inglaterra, pasó la de Doha, Qatar este fin de semana, viene la de Roma, y allí nosotros viene unas competencias de marcha. Vimos a Eider Arévalo en Guayaquil en un proceso ya de volver a ser gigante. Yo creo que nos estamos ubicando nuevamente en el suramericano de Lima 2019, que pasamos a mostrar un gran resultado en Panamericanos Lima 2019, y allí mostró Colombia estar en el mejor nivel competitivo en Doha 2019. Entonces, lo nuestro ha sido, Chalo, totalmente atípico. Ahora con el estallido social tuvimos dificultades en algunas ciudades con la apertura de los escenarios y no ha sido duro. Ahí ahora ustedes le podrán preguntar a Valeria Cabezas, que es gran aspirante a hacer su marca mínima para Tokio 20+1, y las dificultades que ha tenido, pero todos los atletas en esa responsabilidad van indudablemente a estar en la mejor forma, pero la respuesta rigurosa la tendremos ese junio 30, donde el calendario internacional ya ha mostrado los primeros resultados, digamos, definitivos para entrar a la recta final que decía el doctor Ciro Solano. Muchas gracias, Chalo. Bueno, Chalo, para complementar tu pregunta, yo creo que a pesar de la pandemia hay buen nivel y va a haber buen nivel. Para la muestra un botón, Iván González y Valeria Cabeza este año han hecho sus mejores marcas. Y si usted revisa algunas competencias a nivel mundial, se han hecho extraordinarias marcas. Eider Arévalo, en unas condiciones desfavorables, como es la humedad de Guayaquil y el calor de Guayaquil, hizo una marca de 1.21 algo, que es una marca muy, muy decente en esas condiciones. Incluso a nivel mundial, la marcha, creo que fue en Asia,
varios bajaron de 1.18. En Estados Unidos ha habido marcas importantísimas en 100 metros. Hay una panameña que está corriendo por debajo de 55 segundos, los 400 vallas. Un brasileño de 400 vallas, fantástico, de unos 47 segundos, 46 algo, no recuerdo bien, que lo da con bastante chance. Se pasó de 23 metros en lanzamiento de la bala, creo que es el tercer atleta en la historia del lanzamiento de bala que pasa 23 metros, y eso se ha hecho esta temporada. Y todo eso se debe porque ya nuestros atletas son profesionales. Al ser profesionales, le da tranquilidad para poder prepararse muy bien y para competir muy bien. Esto es una ecuación muy fácil. Si hay apoyo, hay resultados. Independiente de las circunstancias, con las dificultades que estamos viviendo. Y eso se debe a eso, al apoyo. Si hay apoyo, ustedes se lo pueden preguntar, que los atletas pueden practicar sin ninguna fuga porque hay un apoyo, y esto a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel departamental, incluso a nivel municipal, más la empresa privada. Entonces yo creería que los Juegos Olímpicos van a ser de gran nivel por todo lo que le estoy diciendo. Vieron la saltadora de triple, la venezolana, hace la segunda mejor marca en la historia, salto triple, casi llegando al 15-50, que es la mejor marca del mundo en toda la historia, de una alemana, da Kress. Entonces va a haber buen nivel a pesar de las dificultades que estamos atravesando en todo el mundo. Gracias, muy amable. A usted también, gracias, Chalo, de la 94.3 FM de la ciudad de Cali. Y también Chalo del www.quetalfm.com. Un abrazo para mi colega y amigo Chávez de Caracol Radio, que también está con nosotros a esta hora aquí en esta rueda de prensa. Un saludo para el diputado del departamento de Cundinamarca, el doctor Wilson Flores. Es un hombre muy conectado con el tema deportivo de esta región, de verdad que un gran abrazo para él. Saludo también a Ricardo Gómez, gran, extraordinario periodista venezolano que siempre está muy, muy conectado con el atletismo y el deporte de nuestro país, un profundo conocedor, muy reconocido periodista del atletismo a nivel mundial, con quien muchas veces nos hemos encontrado por el mundo en estas actividades deportivas. Pregunta ahora Nicolás Cuervo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Buenos días, don Héctor. Buenos días a los colegas y también al presidente del Comité Olímpico Colombiano y de la Federación de Atletismo. Mi pregunta acerca de cuál es la estimación tanto para Guayaquil como para el Mundial de Nairobi y los mismos Olímpicos, pues a sabiendas que de pronto tenemos una descripción diferente por lo que ha pasado con pandemia de las preseas. Anteriormente pues te damos una estimación muy cercana, pero en este caso, ¿cómo sería tanto el presidente del Comité Olímpico Colombiano como para el presidente de la Federación de Atletismo, Ramiro Varela? Doctor Varela. O Ciro. Estaba esperando que el doctor Ciro entrara, no. Pero bueno, a ver. No, yo dije que usted es el anfitrión y el anfitrión tiene la potestad. Bueno, número uno, nosotros, repito, 35 atletas aspiramos a llevar a Tokio, aspiramos como mínimo 6 finalistas, y yo me la juego por 3 medallistas, pero no le puedo decir los nombres porque es que sentimos la satisfacción todos los dirigentes del atletismo colombiano, la federación, las ligas, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, de tener la opción, y yo le digo... de nombres, pero no por medallas, de Caterine en triple y largo, en disco varones, Mauricio Ortega, en marcha varones y damas, Eider y Sandra Lorena, el relevo varones largo, y
Por supuesto, de ser finalista, nosotros estamos trabajando con Bernardo Baloyes también, que pueda lograr ese acceso a la final olímpica. Creo que ese es un volumen grande con las dos jabalinistas. Entonces, de poder tener 3 medallas y de allí 6 finalistas. En el suramericano, ya lo dije, nosotros le apostamos a 13, 14 medallas de oro, pero de pronto este relevo generacional que ha planteado la Federación Colombiana de Atletismo, su comité ejecutivo, con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, Mis Deportes y las ligas, los Inders, a quienes reitero esa enorme gratitud, es un relevo generacional que se lleva a Lima y todo está para crecer sobre esos escenarios de 13, 14 medallas de oro, y el volumen de la medallería va a ser gigante, va a ser grande en plata y bronce. Vamos a tener una muy buena presencia numérica y en resultados en Guayaquil 2021. Gracias. Bueno, sobre juego olímpico, los pronósticos, siendo serio, el dirigente que es serio y que ha planificado bien las cosas, como lo hemos dicho y como le consta a todos ustedes, nosotros hemos dicho que queremos superar lo anterior. Lo anterior es Río de Janeiro 2016, donde ganamos 8 medallas. Yo lo he dicho por distintos medios que queremos ganar como mínimo 9 medallas. No me atrevo a pronosticar el color, pero el número de medallas sí queremos superar lo de Río. Hoy en día no se puede decir mentira. Ustedes pueden mirar las distintas estadísticas, los distintos rankings de los distintos deportes y pueden ver que hay una veintena de atletas colombianos con posibilidades de ganar una medalla olímpica. Entonces, siendo un pronóstico conservador, me atrevería a vaticinar las 9 medallas que le estoy diciendo. Doctor Ciro. Gracias, doctor. Doctor Ciro. Gracias, presidente. Para complementar, se me olvidó Anthony Zambrano de mi relación. Por supuesto que nosotros sabemos que el atleta número uno de Colombia hoy, según el Mundial de Doha, Qatar, eso puede cambiar en Tokio, es Anthony Zambrano en 400 metros planos y cabeza del relevo. Gracias. A usted, doctor Ciro, doctor Ramiro. Vamos con las últimas preguntas para cerrar en pocos minutos también esta rueda de prensa, agradeciendo, reiterando a todos los colegas de tantas ciudades del país que se han hecho presentes en esta ocasión, siempre con su voluntad de apoyar, de promover, de difundir, de darle vida, fuerza al atletismo colombiano y a fe que cada vez se siente más esto. Pregunta Carlos Eduardo Pineda. Muy buenos días para todos, para el doctor Ramiro Varela, presidente de la Federación de Atletismo, para Félix Marrugo, para el doctor Ciro Solano y para usted, doctor Urrego, y todos los demás colegas. Se habla del reto colombiano en atletismo, en lograr colocar más gente para los Juegos Olímpicos, darle la oportunidad. Los demás países suramericanos están en la misma tónica de conseguir más cupos por el área suramericana para el doctor Ramiro Varela. Y lo mismo para Ciro Solano, a ver cuál de los dos me responde esta pregunta. Porque he leído últimamente que la Federación Paraguaya no va a enviar delegación a Guayaquil. Inclusive también Argentina, que en un comienzo estaba para hacer el suramericano, pues a última hora delegó prácticamente para Guayaquil, porque nosotros estábamos para hacerlo aquí en Medellín, pero por los problemas de pandemia y otros, pues se fue para Guayaquil. Entonces, a ver si los demás países del área están en la misma tónica que Colombia viene trabajando. Este va a ser el mejor suramericano en la historia. Brasil lleva 101 atletas, Colombia 60. Con eso se lo digo todo. Yo creo que Ecuador debe estar por el orden de 60, 70 atletas por ser anfitrión. Entonces, lo de Paraguay fue problema de conexiones aéreas, situación pandémica que nos ha complicado todo. Por eso nosotros tuvimos que hacer todo lo que le informamos. Y la asistencia suramericana y también de países del Caribe
República Dominicana, Panamá es suramericano, Puerto Rico han confirmado su presencia. Va a ser una linda competencia y unos grandes resultados. Gracias. Pregunta Héctor Eduardo Chávez de Caracol Radio. Gracias, Tocayo. Y quisiera preguntarle, no sé si el doctor Ciro o el doctor Varela nos pueden contar, tenemos un poquitico perdido en el radar a Katherine Ibargüen, nosotros más o menos están ubicados, pero ¿cuál es la actualidad de Katherine? ¿Cómo ha seguido su proceso de recuperación de sus problemas físicos y cuál es su real estado para llegar a los Juegos Olímpicos y si definitivamente va a poder competir en las dos pruebas a las que está clasificada? Muchas gracias a todos, feliz día. Bueno, esa pregunta, indudablemente la respuesta completa se podría dar el primero de agosto, antes de competencia. Katherine está muy bien, está trabajando con mucha disciplina. Ya ustedes conocen los resultados de ella. Tiene raza, cultura, de preparación, sacrificio, disciplina. Su entrenador reporta permanentemente sus circunstancias. Ella está indudablemente en su entrenamiento del final del ciclo olímpico y cuenten las palabras mías de hoy. Va a haber una gran sorpresa para el deporte mundial y colombiano con Katherine Ibargüen en Tokio 2020. Gracias. Gracias, Tocayo. Que está también limadito, pero ya nos aclaró que no va a estar corriendo la media maratón de Bogotá. Pregunta ahora Alejandro Munevar, del Nuevo Siglo, en la capital de la República. ¿Qué tal, Héctor? Buena tarde para usted. Sí, ya buena tarde, presidentes. En las últimas horas salió un médico de Estados Unidos que se llama Mike Tipton, basándose en el reporte Aros de Fuego, en donde dicen que seguramente las Olimpiadas de Tokio serán las más calientes de toda la historia. Y han venido analizando cómo el clima ha afectado a Tokio los últimos 3 años. Esto que es un problema para todos, cómo está la delegación colombiana y la delegación de atletismo, convirtiéndolo en una oportunidad, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, tendremos en Guayaquil 28 grados centígrados y han dicho los organizadores que nos estamos preparando para Tokio 20+1, que va a estar igualmente caluroso. Va a haber un trabajo especial en esos aspectos. Muy buena pregunta desde el punto de vista técnico, que está siendo considerada por todo el equipo multidisciplinario con la prevención y con todas las medidas posibles desde el punto de vista de cuidar la salud de los atletas y desarrollar el mejor resultado deportivo. Muchas gracias, Alejandro. Pero le aclaro a Alejandro que las competencias más neurálgicas, donde los atletas podían sufrir más, fueron trasladadas a Sapporo. No se van a desarrollar en Tokio. Sapporo es la parte norte-norte del Japón, precisamente por lo que acabas de decir tú, por el tema climatológico, las altas temperaturas. Entonces en Sapporo van a tener una temperatura moderada. Sin embargo, nuestros atletas están trabajando en condiciones parecidas a las de Tokio para ir adaptándose a este fenómeno climatológico. Muchas gracias. Pregunta Jairo Chávez, colega de Acor Bogotá. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, igualmente para los colegas, para Jorge, para el doctor Ciro, para el doctor Ramiro. Pues yo me voy un poquito más adelante, obviamente que el tema es suramericanos, pero y vienen los Juegos de Tokio, pero también hablemos un poquitico del Mundial Sub-20 del 2022 en la etapa de preparación. Sabemos que aquí el doctor Carlos Diago de la Secretaría del Deporte de Cali está haciendo los mayores esfuerzos por tener los escenarios, obviamente que va a ser así, a punto para esta gran competencia, pero en la parte también de los jóvenes, de los muchachos que se preparan para sacarlos de ese entorno un poquito complicado como el que se nos ha presentado de pandemia y ahora la crisis social, ¿cómo se está manejando esto con relación a estos jóvenes? Para el doctor Ciro y también para el doctor Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Lo cierto es que
expresar gratitud al Comité Olímpico Colombiano y al Ministerio del Deporte, porque nos han apoyado muchísimo. Ya reunimos en Bogotá los 100 atletas hacia Cali 2022, U20 Mundial, pero también a los de Nairobi, por supuesto, porque los de Nairobi, la competencia comienza el 17 de agosto. Estaba buscando a nuestro delegado, el doctor Alejandro Camargo, a ese y representante del Comité Ejecutivo en el Mundial de Nairobi para que diera parte de la respuesta. Lo cierto es que se ha hecho con tantísima responsabilidad que gran parte de ese grupo al suramericano hace parte los jóvenes que tienen posibilidades de ser finalistas o medallistas en Nairobi 2021, uno se equivoca con los años por esta cosa de la pandemia. Lo de Cali 2022, su organización va muy bien, ya se reunió el comité organizador por primera vez, ya se aprobaron por parte del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la Federación y los socios naturales que son el alcalde de Cali, el gobernador del Valle a través del secretario del Deporte de Cali, el doctor Diago, y el gerente de Indervalle, el doctor Carlos Felipe López, los logos respectivos, nos atrasó una elección que debió llegaba precisamente el 24 de mayo a Cali, de 5 personalidades a hacer las primeras revisiones de infraestructura y demás. A Cali, por el tema del estallido social, hace 15 días suspendimos esa visita y se va a hacer en los próximos días que podamos precisar la fecha. Por lo demás, todo sigue muy bien, los presupuestos del gobierno nacional, departamental y municipal en las aprobaciones respectivas en las entidades. Esperamos dar la gran noticia la próxima semana con la exoneración de todos los impuestos, no solamente para el Mundial U20 de Cali 2022, sino para los Juegos Panamericanos Junior 2021. Y bueno, muchas gracias, Jairo, por su pregunta. Permítame preguntarle a Mirta Black, que creo toda nos está acompañando, Mirta, en concreto el tema de velocidad en este campeonato suramericano y la velocidad en este momento en Colombia. Mirta, un abrazo y queremos conocer su opinión sobre este aspecto de la velocidad colombiana. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los presentes en esta rueda de prensa. El atletismo a nivel suramericano ha mejorado bastante. Nosotros como Delegación Colombia vamos con toda a mejorar nuestros pronósticos en cuanto a medallería y a participación en cuanto a la mejoría de la prueba de cada quien. En el caso de Valeria Cabezas, que es una de las opcionadas para mejorar su marca para entrar a la competencia de los Juegos Olímpicos por ranking. Ella ha tenido 3 competencias, con esta sería la tercera competencia de este año. Esperamos que antes de que se cierre el ciclo en clasificatorio para las Olimpiadas, ella pueda tener 2 competencias más y afianzarse más en lo que es en su prueba y estar dentro de las 40 participantes dentro de la prueba de los 400 metros con vallas. Y dentro de la delegación que va al suramericano, hay grandes nombres que nos van a dar sorpresa, porque a pesar de que hemos tenido inconvenientes con la preparación, las cosas se han hecho de la mejor manera y el objetivo es mejorar nuestras marcas allá en el suramericano. Gracias, Mirta. Colega Ricardo Gómez, ¿qué impresión tiene usted de esta nómina de este equipo colombiano para el suramericano? Y aprovechemos para saber cómo va Venezuela. Saludos. ¿Cómo están? Me conecté a la nómina, pero me imagino que ustedes tienen un super equipo encabezado por el relevo, por Mauricio Ortega, del elemento de disco,
igual a Caterín, como dijo Ramiro, y esperamos que brillen en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Suramericanos, en el Campeonato Suramericano que está pronto a celebrarse en Guayaquil, que tengan el mejor de los resultados. En cuanto a Venezuela, acudimos con un equipo bastante modesto, solamente se esperan medallas, y cuando hablo de medallas de oro, de Aymara Espinosa en el impulso de la bala, y si se terminaron de solventar algunos problemas de visado con el Ecuador en la Embajada de Bogotá, la Embajada de Ecuador en Bogotá, de las hermanas Jocelyn Brea y Edimar Brea, Jocelyn es aspirante al oro y al cupo olímpico en los 5.000 metros planos, porque está muy cerca de lograr ese registro. Dios mediante, si se solucionaron esos problemas, debe estar en Guayaquil aspirando al oro y al cupo olímpico. Y también ese gran duelo entre Catherine y Yulimar. Me alegra mucho que hablen de las extraordinarias condiciones de Catherine y Barben, porque eso va... Bueno, de hecho, el viernes se va a dar el primer duelo desde Doha 2019. Va a ser muy interesante ese duelo entre Catherine y Yulimar el próximo viernes, aproximadamente ya, bueno, unos de dos días, porque la competencia va a ser hora de Venezuela, 11:48, en Colombia creo que una hora más o una hora menos. Y bueno, se va a dar ese primer plato fuerte en Doha y se va a repetir en Tokio, donde Yulimar va a estar entonces buscando esa ansiada medalla de oro, que sería la primera medalla de oro del atletismo venezolano para una mujer y de todas las disciplinas. Ninguna mujer ha obtenido una medalla de oro en Juegos Olímpicos para Venezuela. Y saludos, y vamos a estar pendientes de este suramericano que, como dijo Ramiro, pensamos que sí, va a ser uno de los mejores, quizás el mejor. Lamentablemente Brasil no está con la superarmada que tienen ellos, porque la gran parte de ese equipo de Brasil sigue concentrada en los Estados Unidos. Un abrazo a todos. Gracias, Ricardo. Quiero hacer reconocimiento a todo el equipo y miembros de la Federación Colombiana de Atletismo, en cabeza de su presidente, doctor Ramiro Varela Marmoleco, al doctor Jorge Franco Pineda, a quien reiteramos su pronta y total recuperación, al doctor Alejandro Camargo, a Félix Marrugo, a Víctor Zapata, a Wilson Higuera, a María Jesús, la incansable y extraordinaria trabajadora María Jesús en la Federación Colombiana, a todos que tienen que ver con todo este proceso del atletismo en nuestro país, al igual que a todas y cada una de las ligas colombianas que hacen su aporte, y a quienes no tienen su aporte en esta ocasión, seguramente que seguirán trabajando para siempre aportar al crecimiento, al desarrollo técnico y masivo del atletismo de Colombia. Última pregunta para cerrar, don Julio Sandoval, de runningcolombia.com. Hola, Héctor, muy buenas tardes de nuevo. Sí, tengo una duda con respecto al relevo. Sé que el relevo 4x400 mixto de Colombia está muy cerca de lograr la clasificación por escalafón, entran 16 y estamos en el puesto 20. ¿Quiénes van a entregar ese relevo pensando en la posibilidad de lograr la marca que nos permita meternos en el grupo de los 16 mejores del mundo? Doctor Félix Marrugo. Hoy tenemos un relevo formado por Carlos Lemos, Nicolás Salina y Raúl Mena, sumado a Jennifer Padilla, Rosangélica Escobar y la joven compañera nuestra de Risaralda, Angélica Palacio. Ese es el relevo. Allá en Guayaquil se tomará la decisión de cuáles serán. La idea es correr 3:14.5, 3:15 para poder meternos entre los 16 finalistas de Juegos Olímpicos por ranking. Valeria Cabezas, ¿usted está todavía por allí? ¿Nos está acompañando, Valeria? A ver si está Valeria y abre el micrófono. Muchas gracias. Qué bueno despedirnos con ella y una opinión. Valeria, un gran abrazo. ¿Se siente, sueña, se ve en los Juegos Olímpicos en Tokio y cree que lo va a lograr allí en Guayaquil?
Hola para todos. Muy agradecida por este lindo momento y sí, estamos trabajando para ello y en realidad lo sueño y lo siento que puedo llegar a estar en esos Juegos Olímpicos y pues es mi gran sueño poder estar en ese evento tan importante. Qué bueno. Y creo que todos los que estamos en esta reunión nos sentiríamos muy felices de verla este fin de semana clasificándose, obviamente ganando medalla y clasificándose a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque usted es una de las grandes atletas que tiene el país, con un gran presente, pero con un mejor futuro. Doctor Ramiro Varela Marmolejo, doctor Ciro Solano, muy amables por invitarme a participar y a presentar y a compartir con todos estos extraordinarios colegas a lo largo y ancho de la geografía nacional y con invitados internacionales participando hoy como Ricardo, entre otros. A todos, en Cali, en Villavicencio, en Girardot, en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales, en Armenia, en Bogotá, desde donde están participando en esta rueda de prensa, muchísimas gracias. Todos sabemos aquí en esta reunión que tenemos un gran compromiso y es cada vez crecer más nuestro atletismo, crecer más nuestro deporte en general, por una mejor juventud y por un mejor país. Muy amables y al Comité Olímpico, a Filiberto Rojas, a Sebastián Gómez, por todo el apoyo operativo y logístico para que hoy nos integráramos en esta rueda de prensa. Un feliz almuerzo, muy buenas tardes.